Buenos días, amiguitos. Buongiorno, ¿cómo estamos? A ver. Os comento, he estado cogiendo atalayas y torres. Y solo me falta, por ejemplo, de esta zona, esta torre, que vamos a intentar hacerla ahora. Y esta atalaya. De aquí ya no hay más y de aquí tampoco hay más. Así que vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos un problema y es que aquí este señor, el capitán, es un cagao. Entonces, cuando... Exactamente, es un cobarde. Y si nos ve, huye. Y si huye, no lo podemos atrapar. Y si no lo podemos atrapar, tenemos que venir en otro momento. ¿Vale? Entonces, creo recordar dónde estaba. Pero es que esta gente no me puede ver. Ahora pasaba por aquí. Si no recuerdo más, a ver. La de la atracción es lo primero. Madre mía. Dice Gavin, este chupito va por ti. Ay, qué rico. A ver dónde está este señor malo. No lo vemos, ¿eh? Normalmente suele pasar por aquí y huye. Entonces, ¿podemos matar a estos dos? No, porque vaya a ser que pase por aquí el pavo este. ¿Quién coño es este? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese señor ha saltado? Ah, vale. Ah, para que lo encontremos, fíjate. Este no es. ¿Lo matamos a este? Para poder pasar por ahí, a ver si encontramos al... ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Dónde está? El otro día lo encontré súper fácil. Lo que pasa es que no lo pude hacer porque se me escondió, pero el pavo estaba aquí dentro. Uf, perdón. No. ¿Puedo matar a los dos a la vez? Sí, pero ¿dónde está mi capitán? Soy capitán, soy capitán. Lo he escuchado. Ah, no. Me parecía haberlo escuchado porque como ha dicho, es hora de marcharse, digo, este es el que está huyendo, pero no. Vale. Vamos a aprovechar, matamos a este. ¡Hola, Cherry! ¿Cómo estamos?
¿Dónde está el capitán, tío? Ah, lo he encontrado, vale. Ya está, se escapó, se escapó. Se escapó, se escapó. No lo parece. No es lo que parece. Pablo ha canjeado esa postura. Pablo siempre viene y dice esa postura, ¿eh? Cuidado. Se esconde aquí el tío este. Siempre aparece por allí y hace tucu tucu tucu. O sea, muy cortito. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Misiones principales no tengo, solo tengo la del recuerdo, ¿no? ¿Veis la misión principal? Porque yo no, solo veo esto. Entonces vamos allí y ya está. Vamos. Ya vendremos a por esta torre en otro momento. Tres veces que he venido, tres veces que se me ha escapado. Hacha. Uy. Vaya maña. La ciudad os necesita. Ayudadnos a poner fin a su funesto reinado. ¿En esta época se decía vaya maña? Yo creo que no, pero vale. Vale, tenemos tres llamadas. Un asesino ascendido, así que genial. Estos que parecen que tienen dinerito. Pues sí, señora, necesito dinero. ¿Qué quiere usted que le haga? La ciudad no se mejora sola. Nadie se ha enterado. Tucu, tucu, tum. Vale, voy a aprovechar y voy a mandar. Cherry ha canjeado. Hazme un da. Yo. No sé por qué os gusta tanto esa mierda, pero vale. Vale, esto saltamos todos los mensajes. Asesinos, tenemos. Uy. Mira, este está a tope ya. Qué fuerte. Puntos de habilidad, vamos a subirle aquí. Esta la vamos a subir aquí. Y este lo vamos a subir aquí. Y ahora tenemos aquí misiones nuevas, pero vamos a ir haciendo estas. Oh, espérate, a ver. Esta la podemos hacer. Podemos mandar a este y a este. Empezar misión. Estas no, pero estas igual. Vale, Cherry. Por mucho que canjees ese, lo único que estás haciendo es gastar puntos. Porque estoy bien. Vale, este lo vamos a dejar. Vamos a meter a este. Vamos a meter a estos dos. Y vamos a meter a este. Perfecto. Aquí no es, ¿no? ¿Dónde es esto? A ver. Ah,
está al lado. Está al lado. Por aquí no es porque es un cementerio. Bueno, igual, a ver. No. No. ¿Por dónde se entra? Tengo que comprar. Tengo que comprar esto. Santa Sofía. Coño, que es allí arriba. Hasta luego. Esta señora, ¿por qué quieres que suba tan arriba? Atalaya, yo creo que ya la hemos cogido, pero vamos, vamos, Ezio, vamos. Ole. Dice, Niccolò Polo escondió un libro cerca de Santa Sofía que contenía pistas sobre la ubicación de las llaves de Masyaf. Usa los símbolos de Polo para descubrirlo. Pues nada. Allí hay uno. Allí hay otro. Uy. Anda, allí está. Recupera el libro, vamos para allá. Me la juego. No que vas, no que vas. Muy bien. ¡Gia! ¡Ole, ole! ¿Dónde está el libro? Ah, claro. Allí hay un... Vale, vamos a coger esto. Uy, va. Porque luego nos hace falta. Y vamos a hablar con Sofía. ¿Puedo entrar aquí? Vale. En realidad... A ver dónde estoy. Vale.
Si está cruzando el lago, que creo que sí. Vale. Vale. Podemos mejorar todo esto. Hala. Lucha por una causa honorable, no solo por defender tu vida. Únete a nosotros. Tú me has ayudado. Sin duda lo haré. Muy bien. Vale, vamos a pillar esto. Tenemos 16.000, así que vamos a ir mejorando. Cuanto más mejores, pues... ¿Ves? 4.000 cada 20 minutos. 4.500 cada 20 minutos. Los precios son tan bajos que no os lo vais a creer. Seguro que os marcharéis satisfechos. En mi tienda solo encontrarás moda de la mejor. Vale. Vamos a mejorar el banco para poder... Para poder retirar el dinero. ¿A su edad? Vaya. Ven aquí. ¿Esto qué es? ¿Está ardiendo? ¿Qué es esto? Guarida en disputa. O sea, que yo voy cogiendo estas mierdas para que luego me las vuelvan a quitar. No entiendo. No, no me gusta, no me gusta esto, ¿eh? No me hace gracia. A ver, ¿cuánto dinerito hay? Vale. Gracias por utilizar mi servicio. De nada. Sigamos a lo nuestro. ¿Podemos coger esto como lo cogíamos allí? Sí. Que veo totalmente innecesario que este señor nos lleve. Si me dices que está más lejos, vale. Vamos, Ezio, vamos, vamos. A ti sí que hay que liquidarte, tonto. Vale.
Matan y matan y vuelven a matar. Los peces en el río. Venga. A ver si llegamos ya, tío. Qué pesadilla. Topa lo del libro este. Otra vez está arriba, ¿no? Seguramente. Uy, qué susto me ha dado. Qué susto, qué susto. ¿Por qué está esto tan complicado, de verdad? O sea, en realidad te obliga a hacer esto. Para encontrar las llaves de Masyaf, básicamente. Yo pensaba que eso era un poco más secundario, lo de los libros, pero se ve que no. Vale, vale. Se ve que no, básicamente porque no tengo otra misión principal. Toma, claro que sí. La ganzúa. Bueno, parkour se viene. Hasta luego, Mari Carmen. ¡Yuhu! La nueva tumba del Revelations. Una pista dejada por los polos ha traído a Ezio a la torre Gálata. Investiga la torre, pero ten cuidado. Chan, chan, chan. Si tuvieras comprado la torre. Ya, pero es que no tengo dinero para comprar esto, ¿eh? Ole, ole, ole. Toma, toma. Hasta luego. Ay, 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 ay. Esto es muy Tomb Raider, ¿no? Uy, uy. El gancho. No te rompes el hombro porque no te apetece. Porque a esa velocidad engancharte, o sea, esto te hace. Hasta luego. Nada, sube. Uy, 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 uy. Esto no me gusta nada. Bueno. Mira lo que chiquitillo se ve. Uy, uy, uy. Esto está hecho polvo todo, ¿eh? ¡Ole! Ahora somos Batman. Entre los murciélagos y la tirolina. Somos Batman. Pensé que llegaba, pero se ve que no. Ole, ole. La cámara.
tiki 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 tiki. Oli. Pim pam pum, bocadillo de atún. Ole. Míralo, qué genio, qué crack. Ahí tienes una escalera por si te caes. Puede ser. La escalera se puede utilizar para subir a sitio. Muy bien. Muy bien, Ezio. Te estás portando muy bien. No como otras veces. ¡Pam! 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 Venga, ole. Bueno, la cascada. Mira eso. Mira eso. Mira un murcielaguito. Uy, uy, que esos efectos de cámara. Esos filtros del Instagram. Vale. Ay, 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 ¿qué ha pasado ahí? Que se cae esto. ¡Uy! La que está liando. Pollito. ¡Ay! ¡Ay! Sube, Ezio, sube, salta. ¡Ole! No te lo crees ni tú, campeón. Con la edad que tiene ya. Te va a dar un tirón, mínimo. Mínimo te da un tirón. ¡Ole! El aquapark. El aquapark. Pues me imagino yo que será por aquí. Ahí va. Ahí va. Me he equivocado yo. Espérate. ¿A dónde hay que darle? A la B. Ya le he dado, tío. Ah, vale, antes de llegar a la farola. Ah, pues por aquí no era. No entiendo nada. Ah, sí. Quieto, quieto, que es que sigue por aquí. Vamos, vamos. A tope, Ezio. Venga, venga, venga. Está ahí un poquito apurado el hombre. Después de esto, si Sofía no te da unos buenos mimos, yo que tú no le hacía más favores. Uy. Punto de control. Eso es bien. Bueno. Quieto, quieto. Ya verás tú dónde vaya para este hombre. ¡Ole, ole! Anda, anda, anda. Uf, igual esto se va un poco a la mierda. Ay, 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 ay. Salta, Ezio, salta. Uf, 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 uf. La leche que se ha dado. Con toda la madera podrida, tío. ¡Ay, hemos llegado! Mira, mira. Vale, tenemos que usar el sentido del águila
para encontrar algo oculto, pero antes vamos a hacer lo que más me gusta, saquear. Me encanta saquear. Vale, ahora sí. Y si, hostia, y todo esto, mira, 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 mira yo. Aquí hay otro. Toma, blanco localizado, estupendo. Claro, es que mira, vamos a ver, chicos, solamente tienes que buscar esto, tampoco es muy complicado. No te hace falta el sentido del águila. Coño, otra llave. De puta madre. De puta madre. Nos quedan 4. 4 nos quedan. Ah, nos quedan 3. Pensaba que eran 6. Vale. Y ahora salimos. Correcto, correcto. Nadie se sorprende de que salga de unas alcantarillas, ¿sabes? Es como, ah, sí, sí, sí. Ala. Y ahora lo único que tenemos es eso, seguimos teniendo eso. Vale. Típica limpieza de alcantarillado. ¿Qué da, coño? Perdón. Estaba ahí desatascando las tuberías de Sofía. De Santa Sofía, claro. Evidentemente. No seáis mal pensados. Ya le gustaría. Ya le gustaría a Lezio. La otra, yo creo que... que sí, pero no. Se está haciendo ahí... está tanteando el terreno. Está diciendo, a ver este, ¿de qué palo va? A ver si le conviene o no le conviene. Porque claro, ella no se va a ofrecer así porque sí, ¿sabes? Como, venga, sí, me ofrezco. No, no, no. Tiene que tantear el terreno. Si por este fuera, ya habían pinchado. Oh, no, que va. Aunque le saque, ¿cuánto le puede sacar a este señor? 30 años a esta mujer. A la Sofía. Por lo menos, 30, 40 años. ¿Qué tiene hecho aquí? Por lo menos 50 ya. Y esta tendrá 20, pues eso, 30 años. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a escribir una carta a mi hermana. Hermana, ya tengo otra llave. Ahí tengo una y en la mano tengo otra. No sé qué hace todavía. Mira, mira cómo brilla, ¿eh? ¡Fua! Con esto no te hace falta antorcha ninguna. Te lo llevas. Uy, 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 uy. Mira, mira, mira. Corre, corre. Tuviste fuego en tus manos, anciano. Debimos haberlo destruido. ¿Destruir lo único capaz de poner fin a las cruzadas y crear auténtica paz? Jamás. Perdóname por esto, mentor. Pero el fruto te había corrompido. Y a través de ti nos habría corrompido a nosotros. Para que viviéramos. Como el anillo de poder. Que te acaba corrompiendo. Altair, con 26 años. Mira como yo. Bueno, todavía no los tengo, pero... no era el mes que viene. Solo un hombre corriente capaz de crear ilusiones. ¿Habéis preparado la pira? Sí. Sí, pero... Altair, me temo que algunos no tolerarán algo así. Me suda ya tres cojones. Aquí el que manda ahora soy yo. Y punto, y se ha acabado. Y al que no le guste... Altair ha matado a su mentor, Al-Mualim, por traicionar a los asesinos. Asegúrate de que Al-Mualim está realmente muerto y de que los asesinos entienden por qué.
Por favor, déjenme pasar. Hostia. ¿Cómo ha podido suceder? Mi mente estaba despejada, pero mi cuerpo no se podía mover. Fue nuestro mentor la causa de esta confusión. Sí. Eso no me lo puedo creer. Al-Mualim, sí. Míralo, aquí está muerto. Míralo. Ahí está. Con un ojo sí y el otro no. ¿Qué ha sucedido aquí? Que lo he matado. Nuestro mentor nos engañó. Los templarios lo corrompieron. ¿Qué pruebas tienes? Acompáñame a Bas y te lo explicaré. ¿Y si tus explicaciones no me bastan? Pues te jodes y te piras. Hasta que lo haga. ¿Recuerdas el artefacto que arrebatamos a Roberto de Sable en el Templo de Salomón? El artefacto que te enviaron a recuperar, pero entregaron otros. Sí. ¿No me sigues? Es un instrumento templario, el fruto del Edén. Conjura ilusiones y controla las mentes de los hombres. Un arma letal. ¿Y crees que Al-Mualim cayó bajo su influjo? Sí. Hoy utilizó el fruto para esclavizar Masyaf. Tú mismo lo presenciaste. No sé muy bien lo que vi. Escucha, Abbas. El fruto está a salvo en el estudio de Al-Mualim. Cuando acabe aquí, te enseñaré cuánto sé. Hola, chicos. Hombre, no. Vamos a comprobar que está muerto o no muertísimo. No, que va. Debo asegurarme de que no regrese. Está prohibido. No es nuestra costumbre quemar un cuerpo. Te jodas. Escuchad todos. Este cuerpo podría ser otro de los fantasmas de Al-Mualim. He de cerciorarme. ¡Mentira! Toda tu vida te has burlado de nuestro credo. Has manipulado las reglas a tu antojo. Mientras menospreciabas a cuantos te rodeaban. ¡Contenedlo! ¿No lo habéis oído? Al-Mualim me está embrujado. ¡No! Joder, puta. Ay, perdón, que me estáis pegando, vale. Ay, me encanta llevar a este señor, ¿eh? Ahora no se los carga, pero en su momento bien que los mató a todos. Cuando fue por el fruto, porque estaban todos ahí hipnotizados y se los cargó. Ay, ay, corre, corre, niño, corre. Que se muere el Abbas. Ay, lo está usando. ¿Cómo me subo yo aquí? Anda, mi madre. Ah, por aquí. ¡No!
No, sube, sube, sube. Vamos, vamos, que te da tiempo con la otra carga. ¿Dónde está este hombre? Aquí. ¿Qué? ¿Oye? ¿Oye? Interactuar. ¡Ay, qué susto! Que no me dejaba. ¿Qué ha sido eso? ¿Muertos? Perdóname. No tenía ni idea. ¿Tienes algo que enseñarnos? ¿O nos conducirás a todos a la ruina? El velatorio del mentor. Ay, mi Altair. Ay. Altair. Apenas tenía 26 años y ya era un mentor al mando de una orden dividida. ¿Cómo puede alguien hacer frente a tal no como tú y poder ilimitado? Que parece mentira que desciendas de Altair, que tú eres un mindundi a su lado, vamos. Bueno. No será ni la primera ni la última vez. Menos mal que creo que se ha guardado. Sí. Tic, tic, tic. Secuencia 4 terminada. Muy bien. El príncipe. He conocido a un príncipe otomano llamado Suleimán. Es un joven inteligente, con una fortaleza impropia de su edad. A sugerencia suya, voy a investigar a unos genízaros descarriados que podrían estar confabulados con los templarios. Con suerte, me llevarán directamente hasta los cabecillas templarios. Entretanto, la veneciana Sofía Sartor continúa ayudándome a encontrar las llaves escondidas de Masyaf. Es una mujer diligente, llena de pasión y vigor, y disfruto inmensamente de su compañía. Pero no me atrevo a contarle el propósito de mi estancia aquí, ni mi verdadera ocupación. Los que no participan voluntariamente en nuestra lucha, no deberían verse obligados a librarla. Igual si se lo explica, se une a la lucha y se hace assassin. ¿No? Vale, ahora sí. Ahora ya tenemos otra misión, que es la misión principal, o misión de libro. Que está, no se sabe dónde. Aquí. Hola. ¿Esta alfombra? Excelente calidad. Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer. No estoy casado. Lo veo de la mano así. Para ti, ven, tócala. Hoy se ha vendido bien. No he vendido nada. Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación. ¿Conoces a un tal Tarik Barlete, su capitán? Ah, anda por aquí cerca. Un hombre arrogante, pero... me ofendes, señor. No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto. ¡Mi última oferta! Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras. Eres muy buen negociante, extranjero. ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? Y todos tan contentos.
Ezio y Suleiman sospechan que el capitán Genízaro Tarek está mezclado con los templarios. Localízalo y síguelo para descubrir más. Pues vamos a ello. Me está entrando el gusanillo de hacerme la mar. Claro que sí, campeón. ¿Tú sabes lo que marea un barco? He oído que el viejo molino reabrirá pronto. Si es así, podríamos traer la mayor parte de la mercancía de la caravana y así no tendría que pasar tanto tiempo. Tío, como suenan las golondrinas, ¿eh? Venga, Tarik. De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. Que se hacen ahí una seña y todo, ¿eh? Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. ¡Dejad paso! No, tío, pero sí. A ver, a ver. ¿Me estás vacilando? No me ha dado ni tiempo. Ni tiempo me ha dado. Anda. Me ha detectado otra vez. Perdón, perdón, perdón. Esta vez ha sido culpa mía, pero la otra no. No, no, no. Que claro, ahora ahí se hace su mierda. Ahora que el bazar ha vuelto a abrir. Vi que los peregrinos regresaban. De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. ¡Dejad paso! Coño, si es que no me da tiempo. Si me quitan el este. Uf, no lo aguanto, no soporto a este señor. Nada, otra vez. Este señor me está volviendo loca. Hostia. Mira, mira, aquí, aquí. Ah, no lo había visto, no había visto el carrito. El carrito del helado. De todos los logros de Mehmed, empiezo a pensar que este bazar fue el más grande. Venga. Ah, mira, ahora no la he hecho así. Ahora la he hecho así. Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada. ¡Dejad paso! Te mataba a palo. Qué repetitivo, el muchacho. Me aprovecho y voy a comprar esto. ¿Cómo que va? Claro que sí. 5.000, venga, vale. Tenemos 19.000 ahora mismo.
Olvidaos de que no me siga nadie. ¿Qué no? Yo era... No. No. Porque a mí no me deja... Ay, ay. No lo he perdido por los pelos, tío. Se acabó. Hay que salir de aquí ahora. Voy a contratar a estas señoras. Este imperio está enfermo. Ven. Espero que estén aquí por una razón. Es un cáncer. Bien. Venid conmigo. Quieto, quieto, para. Quieto. Quieto para. Bailad, bailad. No habléis de genízaros en alto, tío. Es que, de verdad. Qué poco sentido de... la ocultación. Chicas, vamos, chicas, chicas, ay, mi madre. No, claro. Claro que un asesino. Venga, que se me escapa. Menos mal que tengo a mis asesinos, si no, yo no sé qué mierda haría. Vamos a subir por aquí. Si Ezio quiere, claro. Duerme. No mira para arriba. Estoy aquí arriba. Padre fue un buen hombre que tuvo que enfrentarse a graves problemas. Por los pelos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que con vosotros no me puedo ocultar? Pues este se va a dar la vuelta en cualquier momento, ya verá. Uy. Ahora sí, ahora sí. Noticias. Manuel ha aceptado verte, Tarik. Te espera en la puerta del arsenal. Manuel. Una vieja rata impaciente, ¿eh? Vamos. Manuel. ¿Quién será Manuel? Manuel.
Manuel te espera. Pues Manuel está aquí. Vamos para allá, ¿no? O sea, ¿por qué no? Vamos a tope con la misión y ya está. La putada va a ser cuando llegue al Origin y al Odyssey, que eso son una de horas. Uf. Uf. Madre mía, eso sí que voy a tardar. No sé cuándo me voy a... ¿El Valhalla cuándo sale? ¿En Navidad? Te voy a decir yo cuándo me voy a jugar al Valhalla. En Navidad ya te digo yo a ti que no. A no ser... No sé qué voy a hacer con mi vida. Ya veré. Ya veré por cuál voy. ¡Ay! Y según por el que vaya, pues ya veo yo qué hago. El Origins... Casi me lo pasé. Creo yo. Pero el Odyssey ni lo he tocado. La Castandere. Hola, Yusuf. Probar la cantidad, Eric, pero no me separaré del dinero hasta haber visto la carga con mis propios ojos y comprobado su calidad. Entendido. Eres un hombre astuto, Manuel. Hombre, no. Mira, Papá Noel. Es el importe, Tarik. Está todo. ¿Y ahora qué? Tendrás acceso al arsenal. Cuando estés satisfecho, se entregará la carga en el lugar que tú mismo elijas. ¿Podrán tus hombres hacer el viaje? Sin problema. Muy bien. Haré que te tracen un mapa en menos de una semana. ¿Por aquí? Vale, vale. ¿Estamos aquí por el mismo motivo? Sí. Uno de mis hombres afirma haber visto llegar un envío de armas al arsenal. Así que sentí curiosidad. Armas. Me hubiera gustado verlas personalmente. Qué guapo el Yusuf. Aparte, es que estoy enamorada de él, ¿eh? No sé cómo podrías entrar. Se te advirtió dos veces. Nada de mercaderes cerca de este muro. Lleváoslo. ¡Hipócritas! Si vuestros hombres no compraran mi producto, no lo vendería aquí. ¡Eres aún peor que los bizantinos! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Contén tu lengua, parásito! Incluso en tiempos de paz, los pobres siempre se ven acosados. Si los animamos a desahogar su rabia, quizá ayuden a nuestra causa. Tarik ha enviado a un tipo llamado Manuel al arsenal. Provoca una revuelta para distraer a los guardias y poder... No sé qué. No lo he leído. ¿Encontrarlo? ¿Matarlo? Vaya caballero. No está muy bien, lo sé. Pero funcionará. Ah, sobornar Heraldo. Sobornar al otro Heraldo. Comprar esto. Número de alborotadores. Mira. No, claro, ya aprovecho y mejoro estas cosas. No hay dinero todavía. Otro canjeado, hidratación. Otito, este chupito, va por ti.
puerta no seguirá cerrada mucho tiempo. La gente te está haciendo un favor, Ezio. Devuélveselo y evita que sufran daño. Toma, toma con el gancho. Ah, es verdad que con el gancho se podía hacer mierda de esta. Mira, mira. Uy, espera. Hay que tenerlo a tiro. Ahí. Ahí estamos. Toma. Uy, perdón. Empuja, empuja la pos. Ah, que vienen más. Con los puños, con los puños. Yo voy con el pueblo. Toma, te robo y te mato. Ah, por estos le voy a mandar. Toma, toma, toma. Pégame, pégame. Que alguien me pegue. Toma, toma. Dale bien, dale bien. Toma, toma y toma. Ahí va. El palo de golf. Quería lanzarle el machete ese, pero no podía. Toma. ¡A muerte! Vaya, jeje. La revuelta ha destruido las puertas del arsenal. Descubre el propósito de la visita de Manuel. 155, ¿eh? Pff. Si eso yo fuera streamer, no vea, se forraba, ¿sabes? El tío tiene donde gentes. Toma, toma, toma. ¿No? ¿No puedo disparar? Bueno. Quita, quita. Yo voy a lo mío. ¿Cómo que no? Si tengo que ir para allá. Ah, que es por aquí. Uy, perdón. La vista de águila te guía. A ver. Ah, mira. Toma, toma. No, que va. Espérate. Que estos son los tochos. Tío, que está en el suelo. Que casi me matan. Que es que no me deja. No me deja. Hola.
Vale, bien. Este fuera. Vamos a seguir. Ay, mira, allí hay un... Para. Bien, bien. Allí hay un beso, pero bueno. Se fue para allá. No me gusta que no se pueda activar mientras estás corriendo, tío. 20 años en esta ciudad viviendo como un don nadie. Y al fin todo empieza a estar donde debería. Cuando los paleólogos recuperen el poder, Manuel, no olvides quién te ayudó a conseguirlo. Claro que no, amigo mío. No se me ocurriría traicionar a alguien con tu influencia. Pero deberás tener paciencia. Nova Roma no se construyó en un día. Estoy satisfecho. Llevadme a mi barco. Si sufren un mínimo desperfecto, me quedaré el dinero. Mierda. Escapa del arsenal. Uno que va. Corre, Ezio. Pim, pam, pum. Ole. Puta. ¡Escapa! ¡Corre, Ezio! ¡Corre! ¡Escápate! Está esto hecho a propósito para pasar por aquí. Coño, ya que estoy lo cojo, anda, ¿no? Ole. Una capa preciosa, ¡900! No se sabe qué... Tío, todavía no sé qué moneda es la de aquí. ¿900 dirham? No porque es una A, pero no sé lo que es, ¿no? ¡Alejandrinos! Ah, amigo. Vale, vale. Axe. Las tiendas del barrio ya permitir. Thank you.
A ver. Vale, la guarida que ella sigue en disputa, pero sinceramente es que paso, o sea, no. Me imagino que será para hacer la guerrilla esa que hicimos el otro día con arqueros, no sé qué. Vale, 14 de puta madre. Oh, esta señora, vamos a hacerle una visita. A ver qué nos dice. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, pelirroja. Localizados dos libros más. Uno cerca de Topkapi y el otro en el distrito de Bellacid. Bellacid primero. Topkapi será infructuoso. Ah, vale. Ah, vale, me la suza. ¡Oh, Ezio! Es increíble. Encuadernación copta antigua en buen estado. La tiene loquita con los libros. Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía, ¿qué ha pasado aquí? Ah, suele pasar un par de veces al año. Entran a robar pensando que encontrarán dinero. Apenas guardo nada aquí, pero esta vez se han llevado un retrato de cierto valor. Es una lástima. No te preocupes. Tú sigue trabajando. Yo te lo encuentro. Ezio, a saber dónde estará ya el ladrón. Si el ladrón vino buscando dinero, pero se llevó un cuadro, no andará lejos, deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. No, que va. Dice, uff, voy a encontrar el cuadro, que verá que seguro que así me gano puntos. Ay, qué listo eres, hijo. Qué listo eres. Vamos para allá. El Ezio, otra cosa no, pero ligando no tiene un pelo de tonto, tío. Vale, hay que entrar. Ya podíamos entrar por la ventana. Ah, pues podemos entrar, fíjate. Antes lo digo. Próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. Claro que sí. Vamos a ver el mercader que compró el cuadro. Se lo vamos a tener que comprar, ya verá. Si lo estoy viendo, si está el cuadro ahí. Ya lo he comprado, ¿no? Lo podía comprar o robar, pero ya lo he comprado.
Uy. Anda, mira. Hola, The Six José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está rica, he comprado. Tengo 19.000. Vamos a ver qué tienes aquí. ¿Tienes algo nuevo? Armadura. Mira, los brazales de mameluco, que me da más uno, y esto más uno y más uno. Esta sí me viene bien. Armas. Claro, es que no tengo lo otro. ¿Nos metemos un mazo de esto? ¿Un sable sirio? El sable sirio nos viene bien. Venga, este mismo. Yo qué sé. ¿Qué más da? Si luego acabo usando la hoja oculta. Vale. Vamos para allá. Sofía, mira lo que te traigo. Mira lo que te traigo. Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Sí, igualita que tú. ¡Qué bobo! ¡Ay, ay, ay! Lo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. ¡Ay, que tiene 28! Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante 7 días sin hacer nada. No me lo imagino. Se tiene más de 28. Bueno, pues le saca, en vez de 30 le saca 20. Ponle que tiene 30. Averiguado la ubicación de otro libro. Y este tendrá 50 por lo menos, le saca 20 años. En el amor no hay edad, no, totalmente de acuerdo. Pero soy una especie de maestro. Algún día te lo explicaré, Sofía. ¿Qué le pasa a la Sofía en los ojos? Estaba así. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. A ver esto dónde está. Vale, está cerca, pues voy andando. Uy, perdón. Uy, 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 yo profanando aquí las tumbas. Uy, 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 uy. Mira la Sarah Paulson con la Holland esta. Le saca por lo menos 40 años. Bueno, 40 no, pero igual 30 sí que le saca. Y hacen la pareja más bonita del mundo. Igual parece su abuela, pero no pasa nada. Si ellas se quieren. De puta madre. A mí me gusta la pareja que hacen, la verdad. A ver. ¿Dónde se compra la librería? ¿Tienes que tener el acueducto este mejorado? Ah, no, allí arriba. Ay, mi madre. Pasando. Sarah Paulson y... Es que no sé cómo se llama la otra señora. No sé qué, Holland o Holland no sé qué. Tú buscas a Sarah Paulson y la pareja, o yo qué sé. Y ya verá qué señora es. La que hacía de... Si veías dos hombres y medio, la que hacía de la madre. Pues eso. Habrá que mejorar esto. Oh. 32 años, ¿eh? Yo, ¿dónde, eh? Ah, coño, será ahí arriba. Esto está bajo la influencia. Claro, pues es la torre que nos falta. Esta torre.
Sí, hay un montón de parejas que se llevan un montón de años. Uy. El Harrison Ford y la Calista Flockhart esta se llevarán también unos pocos. A ver, la Calista ya está mayor también, pero yo creo que se llevan por lo menos 10 años también. ¡La policía! ¡La policía! No, eso es la ambulancia, ¿no? No sé. ¿Vosotros sabéis distinguir las sirenas? Porque yo, la verdad, es que no. Solo sé la de los bomberos, sí me la sé. Pero la de policía y la ambulancia, no, no. ¿Pero quién no querría a Zeta Jones? La flautista de Meandro. Hombre, tiene un buen apretón. La última vez que yo la vi tenía un apretón. Ahora, no sé cómo estará ahora. ¿Mano de obra extranjera? Ah, que se están pegando. Pues déjalos que se peguen. Quita coña. Esto que es para otra llave, ¿no? La perra está hoy a tope, tío. Traeremos más. ¡Diablos! ¡Vámonos! ¡El asesino! ¿Cómo ha fallado, eh? ¿Cómo ha fallado? Persigue a los templarios. ¡Vamos a ello! ¡Hostia! ¿Y por dónde voy yo? ¿Por aquí? Ah, mira. Musiquilla, pam, pam. Mira las mariposillas. Uy, qué bonito. Está aquí. Uy, cuidado. Cuidado. Parece Tomb Raider con el piolet. Le hemos dado. No, no. Tú sigue. Pam, 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 pam. A mí me vas a dar. ¡Asesino! Asesino y a mucha honra. Tío, tenéis la puntería en el ojete, colega. Ay, 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 ay. Cuidado. Ya los podrías matar, Ezio. ¡Mata a ese cabrón!
¡Boom! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Si tú tírate, yo confío en ti. No me falles. No me falles. Se van. Aguas rápidas. Toma. Venga, ¿ahora qué? Y si vosotros sois unos mindundis, ¿qué me estás contando? Pam. Ah, para ver si es esa puerta. Esta puerta. Pues era esta. Ah. Uy. Que nunca sé cómo salir del este. Vale. Primero vamos a saquear. No seré yo quien se quede sin saquear esto. Está guay porque... te obligan a hacer las secundarias, pero... chachi, ¿sabes? No son secundarias, secundarias. Digamos que esta es la principal, porque es la de encontrar las llaves. Pero la historia es de la otra. No sé, me gusta. Ahora, la llave de Masyaf obtenida. Pues me quedan dos. Me quedan dos llaves. No me dejaba escapar, pues se me ha escapado el otro. Por pasando, sinceramente. ¿En qué repercute esto? ¿En que no puedo comprar ciertas cosas? Pues muy bien, ya ves tú lo que me importa a mí. Tres cojones me importa a mí esto. Qué pesados son, de verdad. ¿Por qué? No importa. ¡Hola, Mui!
¿Cómo estamos? Esa barca ha llegado sola allí. Lo habéis visto, ¿no? Vamos a ver. Seis mil cada 20 minutos. Imagínate. Los heraldos son más baratos aquí, tío. Toma, 100 axes. Ahora venimos aquí, le mandamos una carta a la hermana. Ya tengo otra llave, lo voy a dejar escrito. Tanto recopilar las llaves, ya verá que van a venir, nos van a abrir las puertas, los templarios, se van a llevar todas las llaves. Ahí tienes dos y esa tres, nos quedan dos, son cinco. Han recuperado su archivo de chipre. Abbas no envió refuerzos. La creció la barba, ¿eh? Fue una masacre. Oh, Dios mío. María, cuando dejamos Masyaf hace 10 años, la orden era fuerte. Pero han deshecho todos nuestros avances. Abbas responderá por esto. ¿Ante quién? Los asesinos solo obedecen ahora sus órdenes. Resiste tu sed de venganza, Altair. Di la verdad y verán los errores cometidos. Ejecutó a nuestro hijo menor, María. Merece morir. Tal vez. Pero si no eres capaz de recuperar la orden de manera honorable, sus cimientos se desmoronarán. Nuestro hijo menor, porque tienen más. Tienes razón. Hace 30 años permití que la pasión dominara la razón. Y provocó una ruptura que aún está por repararse. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Razonablemente. Y los tipos razonables te oirán. María Torpe, torpe soy yo. Ese tenía que ser mi apellido. Pero te ganaste el respeto de los demás asesinos al permitirle quedarse. ¿Cómo sabes todo eso? ¿No estabas presente? Me casé con un narrador magistral. Mira este lugar. Masyaf no es ni la sombra. Hemos estado fuera mucho tiempo. Yo lo veo igual. Pero no escondidos. La amenaza mongola exigía nuestra atención y partimos a su encuentro. ¿Quién puede decir aquí lo mismo? ¿Y nuestro hijo mayor? ¿Sabe Darim que su hermano está muerto? Le envió un mensaje hace 4 días. Con suerte, ya le habrá llegado. Abbas, casi me da lástima. Lleva su rencor como un manto. Su
herida es profunda. Lo ayudará a escuchar la verdad. Al recorrer estas calles, percibo un gran miedo en la gente. No, amor. Abbas ha destrozado este lugar. Le ha arrebatado su alegría. Esto podría ser nuestro fin, María. Tal vez. Pero estaremos juntos. Queremos la verdad sobre la muerte de Seth. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Es verdad lo que buscáis? ¿O es una excusa para vengaros? Si la verdad nos da una excusa, será lo que deba ser. Entrégame el fruto, Altair, y te contaré por qué se dio muerte a tu hijo. Ya ha salido la verdad. Abbas quiere el fruto para él, no para abrir vuestras mentes, sino para controlarlas. Te ha reservado el artefacto 30 años, Altair, deleitándote con su poder y acaparando sus secretos. ¡Te ha corrompido! Muy bien, Abbas. Tómalo. ¿Qué? Antes de ejecutar a tu hijo, le dije que lo habías ordenado tú. Murió creyendo que lo habías traicionado. ¡Ay, puta! ¡No, Altair, no! ¡Altair, no! ¡Chaval! ¡Resiste, Altair! ¡María! ¡Está poseído! ¡Matadlo! ¡Coged el fruto, ya! Wow, yo no puedo pelear ahora. Wow, no me la esperaba, tío. Qué fuerte, tío. No, claro que me los cargo, hijos de puta. Ya de por sí, ya estaba tocado de... Le has dicho a mi hijo antes de matarlo que ha sido cosa mía. Y encima matas ahora a mi mujer. Buah, chavales, es que soy este señor y me cargo a todo Cristo aquí. Qué fuerte, tío. Podría huir, pero es que tengo una gana de reventarlo. Venga, venga. Si te parece. Qué fuerte, tío. Por aquí no es por arriba. Ah, por eso vimos cuando saltaba por aquí. Se viene una sorpresa. Cuando Altair estuvo, o sea, cuando Ezio estuvo en Masyaf y estuvo ahí, vio que Altair saltaba por la ventana. Qué fuerte todo, tío. Qué fuerte. Qué
Hijo. ¿Qué ha pasado? Se acaban de cargar a tu madre. ¿Se han vuelto locos? Tenemos que irnos. Abbas no debe hacerse con el fruto. Si quieres más cuchillos, tómalos. ¡Por arriba! Por arriba, por abajo. ¡Eh! Marian MS19, gracias por ese hostillo. Me imagino que eres de Smuggler. Esta es la sorpresa. ¡Ah! Anda, el Mugwe. Vaya tela. Vaya tela, vaya tela. Uy. He matado a un señor de verdad. 99 cuchillos me han dado, ¿sabes? Pues bienvenidos a todos y a todas. Hermanos, no hace falta que luchemos. Es inútil razonar, Dani. Les han mentido a todos. Acabamos de sufrir una sorpresa tremenda. Así que si no habéis jugado este juego, igual os hacéis un poco de spolium. Debemos marcharnos ya. Venga, sí, 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 yo te estoy siguiendo, hijo. Vamos, vamos. ¿A dónde vas? Estás dando vueltas como un pollo sin cabeza, tío. ¡Cuidado! Ya, muerto. ¡Hala! Hijo. Tu madre, que se la han cargado, ¿eh? ¡No! ¡No nos dejaremos atrapar! Bueno, ¿qué vas a hacer? No sé, es que estás un poco... No se gastan los cuchillos, genial. Y aparte, cuéntale, cuéntale. Cuéntale. Ay, 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 ay. Uf, casi le doy a mi hijo. Ah, no, igual le estoy dando a mi hijo. Sí, puede ser. Bueno. Quieto, parado. ¿Qué queréis? ¿Pelea? ¿Queréis pelea? ¿Habéis matado a mi mujer y a mi hijo? ¿Os vais a cagar? Toma. A tu casa. ¿A qué vas? Uy. Un cuchillito aquí. La yugular. Al pesado este. Lo tendrías que haber matado en su momento. Qué fuerte, tío. Todavía estoy en shock. Que se la han cargado, tío. ¿Ahora qué? ¿Otra vez estamos aquí? Voy a hacer una cosa. Secuencia 5 terminada. Claro, ahora salimos, ¿no? Ole. La trama se complica. Excelentes noticias, Claudia. ¿Quién era el personaje que ha matado? La mujer de Altair. María. Que creo que era templaria. No me cabe duda de que es el cabecilla de los templarios. Era un amor imposible. Mi tarea ahora es interrogar a un genízaro traidor llamado Tarik Barlete y descubrir la ubicación del ejército templario. Hasta entonces, Sofía y yo proseguiremos la búsqueda de la llave que me falta por encontrar. A cada momento que pasa, sé que tengo menos posibilidades. Y aún así, no puedo evitar demorarlo unos días para poder pasar alguna hora más con ella, oír su voz
y ver su rostro llenarse de alegría cuando habla de las cosas que le gustan. Sus libros, su ciudad. Está in love este hombre. Ha encontrado su crush. No puedo evitar pensar en la pena que me dará encontrar esa última llave. Hazle un hijo. Hazle un hijo. Sí, total. Pero es que me faltan dos llaves, no me falta una. Eran cinco y teníamos tres. Nos faltan dos llaves. Eso de la última llave, te faltan dos. En riguroso directo. ¿Qué? Pues vamos a dejarlo por aquí. Anda, vaya. Que le haga el hijo, digo. Eso no es reglamentario. ¿Qué no? Es una variación europea. Enroque. Interesante. Pero no es precisamente justo cuando juegas con reglas distintas a tu rival. Quizá lo veas de otro modo cuando seas sultán. Pom. ¿Quieres que lo retire? Suleiman, sé que esto ha sido duro para ti, vernos pelear a tu padre y a mí por el trono de Bellacid. El abuelo te ha elegido a ti y su palabra es la ley. ¿Qué más habría que discutir? Antaño tu padre y yo estábamos unidos, pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío. Bueno, tengo una reunión con los visires en breve. Seguiremos en otro momento. Cuando quieras. Ezio. Aquí estoy. Ha estado vendiendo armas a una bar local. Manuel Palaiologos. Palaiologos. No me gusta cómo suena. El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos. Si su heredero está armando algún tipo de milicia, este conflicto se intensificará. Darik sabe a dónde van los fusiles. Si logro localizarlo antes, las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos. Estará con sus genízaros en sus barracones. Así que para poder acercarte, tendrás que ser uno de ellos. Sin problema. Bien. Obtén la información que precises. Y luego mátalo. ¿Estás seguro? Me dijiste que Tarik y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman. Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte. Entendido. Con estos juegos se aprende historia. Bueno, algunas cosas las cambian. Se toman licencias cinematográficas. Ezio quiere interrogar a Tarik para averiguar la ubicación del ejército templario. Para acercarte a Tarik, consigue un disfraz de genízaro. Lo voy a dejar aquí. Esta tarde o mañana hacemos esta misión. Es que se me ha metido en la misión directamente, pero bueno, no pasa nada porque justo apareceremos aquí. Así que, amiguitos, espero que os hayáis divertido un rato. Yo me he quedado en shock con lo de María. La verdad es que me ha afectado bastante. No me lo esperaba para nada. Así que, pues eso, que nos vemos mañana o esta tarde. Adiós, amiguitos.